Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Saludos a todos. Creo que el país debe estar claro y vigilante ante lo que está sucediendo en estos momentos con la conformación de la nueva Asamblea Nacional de Diputados a partir del 1 de julio. Aquí no queda y no cabe la menor duda de que hay un plan, hay una estrategia, un proyecto político que lo que busca es descabezar a la bancada de los independientes, restarle la mayor cantidad de diputados con esta estrategia para impedir, aunque las impugnaciones no tengan ningún éxito, que estén sentados en sus curules el 1 de julio próximo. Y dicho sea de paso, a aquellos diputados que no están cuadrados con la línea de la Embajada de Nicaragua. Ese es todo el propósito, para que ustedes entiendan y vean lo que está pasando. El pueblo panameño eligió una bancada mayoritaria de diputados independientes y hoy, a través de estrategias que se están armando desde la Embajada de Nicaragua, se pretende descabezar la voluntad popular y sacar a la mayor cantidad de diputados independientes, al menos para ese 1 de julio, fecha en que les corresponde a los diputados elegir a la nueva junta directiva, al presidente, los dos vicepresidentes, al secretario y subsecretario de la Asamblea. De eso se trata, señoras y señores. Y si ustedes no están al tanto de esta situación, entonces, señores, nos van a comer, a tragar ese grupo. Y yo estoy convencido de que el presidente Mulino no está de acuerdo con este tipo de cosas. Todo esto está pasando desde la presidencia paralela, porque el señor Mulino habló alto y claro y reconoció la importancia de la bancada independiente y de la decisión que había asumido el pueblo panameño el 5 de mayo al votar por la juventud, y llegó a decir que su generación estaba ya cumpliendo la misión en este país, que los políticos tenían que aprender a hacer maletas, haciendo referencia al presidente Ricardo Lagos, al expresidente Ricardo Lagos de Chile. Entonces, prestémosle atención a lo que se está fraguando en este momento, señoras y señores. Pretenden escoger a la directiva de la Asamblea con la mayoría de una minoría de diputados. Con la mayoría de una minoría de diputados. Eso es lo que están tratando de hacer. Miren que no impugnan áreas donde los diputados están o son de ellos. Están impugnando áreas donde precisamente hay mayor cantidad de diputados independientes. La idea es descabezar esto. La idea es descabezar al movimiento independiente. Ya ustedes vieron los ataques de que ha sido víctima Juan Diego Vázquez en los últimos días, tratándolo incluso de dictadorzuelo, poniendo en duda su hombría, calificándolo de corrupto, de haber adquirido una residencia en Costa del Este, cosa que es totalmente falso. Juan Diego vive en Brisas del Golf. Todo esto está siendo fraguado, elaborado en la Embajada de Nicaragua.
Si ustedes no se están dando cuenta de esto, y al señor Mulino hay que despabilarlo, hay que reaccione ante esta situación, porque al que le están haciendo el daño es a José Raúl Mulino, que va a ser a partir del 1 de julio el representante legal de Panamá y de todos los panameños. Y yo lo dije mil veces, señoras y señores, lo advertí infinidad de veces. ¿Y qué pasaba? Me insultaban, me trataban de homosexual, me decían de todo. Y miren todo lo que está pasando en este momento. De todo me dijeron. De todo me dijeron. Y cuidado, cuidado con una cosa. Y que si Mulino no hace lo que ellos quieren, lo juzgan en la asamblea. Cuidado. Cuidado con una cosa. Yo quiero pensar positivamente de José Raúl Mulino. Pero estoy viendo las cosas que se están dando en la embajada de Nicaragua que no me están gustando. Ustedes habían visto en elecciones anteriores la hemorragia de impugnaciones que se está dando en este momento. ¿Ustedes habían visto eso? Les pregunto. Acaban de impugnar en el 8-6. Se van todos los diputados. Impugnaron en el 8-2 a los de Vamos en San Miguelito. Impugnaron en el 8-4. ¿Qué creen ustedes que hay detrás de esto? Impugnaron en Chorrera, impugnaron en Boca, impugnaron. Por lo menos la de Boca es Benicio Robinson, al que impugnan. Pero esto lo estamos viendo, señoras y señores, y repito, es peligroso. Es peligroso. ¿Qué va a hacer el Tribunal Electoral? Es la gran pregunta que yo me hago. ¿De qué lado se va a poner el Tribunal Electoral? El Tribunal Electoral debe tomar decisiones urgentes y no prestarse para esta situación. No, Panamá no aguanta 5 años más de corrupción, 5 años más de falta de institucionalidad, 5 años más de falta de justicia, 5 años más de burla de la clase política de este país. Panamá no aguanta más. Nos vamos a tener que ir de este país y dejárselo a estos sinvergüenzas. Y esto es una lucha entre los que quieren cambiar el país, mejorar el país, que es esa fuerza por la que el panameño votó para diputados mayoritariamente, y los que quieren mantener el status quo, los que quieren mantener la misma situación que hemos venido viviendo en los últimos quinquenios. Esta es la fuerza, la pelea que hay ahorita mismo entre estas dos fuerzas. Y con los ataques que se han hecho en contra de Juan Diego Vázquez, lo que están tratando de dividir a los independientes, que están unidos, consolidados en este momento, pero los están atacando a su líder para debilitarlo y tratar de desmoronar como un juego de naipes. Así que yo espero que el pueblo panameño esté abriendo los ojos ya y se esté dando cuenta de lo que está pasando, y que el presidente José Raúl Mulino, que fue el que el pueblo panameño eligió, sea puesto por quien sea, pero ya el pueblo lo eligió a él, y él es el que va a tener que asumir la responsabilidad de lo que pase en este país. Y él dijo que su nombre no se va a manchar. Entonces, que actúe firme
ante estas amenazas que flaco favor le hacen a un gobierno que va a comenzar. Amigos, el panameño escogió a 71 diputados. No puede ser que el primero de julio estén en la Asamblea 40. No puede ser. Con el único objetivo de que 36 apoyen una candidatura oficialista, porque los otros tuvieron que quedarse en la casa y no se les entregaron las credenciales. ¿Qué pasa, hombre? Y se los estoy diciendo. Se los estoy diciendo, señoras y señores. Abran los ojos. Abran los ojos. Así que se los dejo allí para que ustedes sepan lo que está pasando en este momento. Y no permitamos como sociedad que estas cosas sucedan. Yo sé que esto hay gente que no le gusta. Y no sé si tendré que pagar las consecuencias, si me van a meter preso, no sé. Pero yo tengo que seguir luchando por mi país, por las cosas buenas de Panamá. Y despertar a la sociedad frente a este tipo de situaciones, porque ya está bueno. Aquí dijimos que el 5 de mayo queríamos no un cambio, queríamos una transformación del país. Así que ya saben, seguimos adelante.